It is called the power of unreasonable people, and that is exactly what social entrepreneurs are often kind of related with, being kind of a little bit unreasonable, being persistent, being ambitious, and having an idea, having a broad vision of the future, what the future should look like. And I hope that we will see today seven inspiring projects that will show us what is their background, what is their vision, and how do they want to change the world. And I want to thank again the whole EOI staff, Carlos Magro, Fernando Garrido, Miguel, for the support that they provided us with during the last months. And I wish you all an inspiring day. And I hope that at around 1:30, we see each other for having lunch together in the garden or wherever. And yeah, enjoy the chapter. Buenos días. Nuestra primera ponencia son los representantes, la gerente y el fundador de Más que Papeles, una empresa de Badajoz, es una empresa de inclusión social, y nos van a explicar un poco cómo se origina esta idea y cuál ha sido su experiencia y por qué nos recomiendan ser emprendedores sociales. Hola, se oye. Bueno, buenos días. Lo primero, como es de rigor, agradecer esta invitación, que para nosotros, hay que decirlo también, es un poco tensa porque no estamos muy acostumbrados, y más cuando nosotros venimos del tercer sector, de lo social, y estamos en pañales entrando en la empresa, ¿no? Esto supongo que la gente que está aquí va a hacer el camino inverso, ¿no? No sé, tendrán sus facilidades y sus dificultades. Bueno, nosotros venimos a hablar desde luego de nuestra empresa, de Más que Papeles. Primero, así a grandes rasgos, vamos a hablar de lo que es una empresa de inserción, aunque seguramente más de uno conoce la normativa mejor que nosotros. Y bueno, las empresas de inserción tienen una normativa que es la ley 44/2007, y es una, bueno, como ponen ahí, una sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida, que tiene que estar calificada por los organismos, en este caso como están transferidas esas competencias a las autonomías, y realizan cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios. Digamos que las empresas de inserción, el objetivo social es la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. Aquí me gustaría aclarar, porque como las empresas de inserción realmente son poco conocidas, suele haber mucha confusión con los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo, supongo que todos lo sabéis, pero son también de la economía social, pero dirigido a personas que tienen una discapacidad, una minusvalía, y son finalistas. Aquí esto es una empresa, personas en riesgo de exclusión. En personas en riesgo de exclusión se entienden, por ejemplo, pues nuestro colectivo del que nace nuestra idea, drogodependientes o personas con conductas adictivas, pero también pues mujeres maltratadas, parados de larga duración, bueno, cualquier persona que tenga que esté en riesgo de exclusión y que además esté debidamente certificado por los servicios sociales de la administración, sea local, autonómica, incluso nacional en su caso, ¿no? Eso es lo que quería aclarar. Siempre es una empresa en tránsito. Aquí hay un plazo máximo de 3 años, que supongo que ahora lo iremos viendo, y en ese tiempo se hace un programa, un itinerario, un individualizado de inserción, que se llama, y en ese tiempo está trabajando. Por ejemplo, en nuestro caso, digamos, yo puedo hablar de la cosa práctica, ¿no? En nuestro caso, con un acompañamiento terapéutico, el trabajo y una orientación laboral para luego la inserción definitiva en una empresa ordinaria, aunque la nuestra no deja de serlo, ¿no? Bien, esto es lo que he dicho, ¿no? Deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones contempladas en el artículo 2 como parte de sus itinerarios de inserción procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habitación laboral y social. Es importante, por ejemplo, que
que tiene que haber un servicio de intervención o acompañamiento para la inserción laboral, que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. Aquí tiene que haber una persona, que luego hablaremos, que tiene que estar dentro de la empresa o también puede estar dentro de la misma entidad promotora de la empresa, que tiene que diseñar el itinerario individualizado de cada persona para su inserción ya definitiva. Ya digo, como tenemos un plazo de hasta 3 años. Me han dicho que pase esto rápido porque, bueno, esto al final es normativa y seguramente alguno hasta mejor que no haga preguntas. Sí, vete. Sí. Bien. ¿Quién puede constituir una empresa de inserción? La empresa de inserción necesita una entidad promotora. En este caso, pues una asociación o una fundación, como es el caso nuestro, ¿no? Bueno, aquí están las características. El objeto social de la empresa de inserción son empresas de tránsito, son trabajadores, bueno, de inserción según la ley 44/2007. Es de lo que he hablado también, de un itinerario de inserción personalizado que lo hace, digamos, el tutor. Las empresas de inserción y los trabajadores que se encuentren en una de las situaciones previstas en la ley podrán celebrar el contrato regulado en la disposición adicional primera. Bueno, este es un contrato para personas en riesgo de exclusión. Tiene unas bonificaciones, por eso digo que es muy diferente de los centros especiales de empleo, que tienen unas bonificaciones mucho más importantes, ¿no? Aquí es una bonificación de 850 euros al año en los seguros sociales de la empresa. Realmente, pues, no es gran cosa para una empresa. Incluso, además, cualquier empresa ordinaria podría hacer ese tipo de contratos. Eso sí, tienen que estar tuteladas por entidades sin ánimo de lucro. Como he dicho antes, asociaciones o fundaciones. Y luego tienen que tener esta parte comercial o esta parte mercantil. Tienen que ser competitivas. No puede haber afán de lucro. Claro, el fin principal es beneficio social, ¿no? Generar beneficio social. La gerencia. Aquí es donde ya me puedo explayar un poco. Porque, y más la gerente. Bien, nosotros cuando empezamos con la idea de la empresa de inserción, sí que vimos claro que había que ser, nosotros que venimos de lo social, pues te encuentras en el mundo nuestro muchas reticencias a crear una empresa que tiene que ser bastante mercantil, ¿no? Y entonces, bueno, de cuando yo empecé a informarme de lo que podía ser una empresa de inserción y cómo podíamos constituirla, pues sí que nos dijeron que buscáramos una persona que fuera un gerente comercial, ¿no? Además, siempre le decía, ¿no? Bueno, me acuerdo cuando le hice la entrevista que le decía yo, bueno, tú te tienes que dedicar a ser gerente de una empresa y yo haré de abogado al diablo y tendremos que competir. Tú a lo mercantil y yo a lo social, ¿no? Luego al final casi ha sido al revés, pero bueno. Entonces, bueno, la gerencia, bueno, habla ahí de que tiene que ser una misma persona, conjunto de personas y el tipo de funciones. Entonces, bueno, por ejemplo, habla de que la gerencia, ha hecho ella la presentación, por eso ha puesto un poco las cosas, pero nosotros hemos ido improvisando según veíamos las necesidades. Debería tener formación en dirección y gestión empresarial, como en trabajo social, educación social y todas aquellas relacionadas con la inserción laboral. Claro, buscar un perfil de esto supongo que es prácticamente muy difícil o casi imposible. Puedo contar yo mi experiencia porque además creo que hemos venido aquí a contar un caso práctico del que alguno puede sacar alguna idea y no tenemos nada que enseñar en gestión empresarial, ¿no? Cuando decidimos buscar la persona que tenía que estar al frente de la gerencia, yo hice una oferta de empleo al Servicio Extremeño Público de Empleo, es el SEXPE, ¿no? Y puse estos perfiles, económicas, empresariales, bueno, este tipo de perfiles. Y me empezaron a mandar gente, porque además casualmente sus oficinas están muy cerca de nuestro centro. Bueno, me mandaron 16 o 17 personas que reunían ese perfil. Y Inma, que se enteró de la oferta, pues se movió allí y se presentó también. Y claro, nosotros viniendo de lo social, pues al final cogimos a una persona que tenía más compromiso social. Porque sí que entendía yo que
que en aquel momento, por lo menos para crearla, igual luego para la gestión ya veremos, ¿no? Pero para crearla se necesitaba más tener un impulso social, ¿no? Que unos conocimientos mercantiles, sin ánimo de... Y bueno, era la única persona que no tenía ese perfil y sin embargo fue la seleccionada, ¿no? Yo hice una preselección, luego con la psicóloga de mi centro le dije prepárate una entrevista de estas duras y la presidenta de la asociación y todos estuvimos de acuerdo, hicimos varias de la preselección y todos tuvimos claro quién cogíamos. Por eso, bueno, ella ahora va aprendiendo cosas del tema mercantil. Pero bueno, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Y digamos que se acerca más al ámbito social que al económico. Bueno, las funciones de la gerencia, pues ahí hay una lista de lo que puede ser una gerencia que seguramente vosotros conocéis mucho mejor, ¿no? El tutor de inserción, este es un perfil que es típico, que es propio de las empresas de inserción. Es potenciar las capacidades de las personas empleadas de tránsito que ayuden a su inserción en el mercado laboral de manera autónoma. Esta figura es imprescindible. No sé si lo pone ahí, pero bueno, puede ser tanto de la misma empresa, contratada por la misma empresa, como de la misma entidad promotora, como he dicho antes, ¿no? De la fundación, en este caso nuestra, o de la asociación. Y es quien de verdad diseña el itinerario de inserción. Como he dicho, las empresas de inserción tienen un máximo de 3 años, de forma ideal se haría en 1 año, están trabajando, un acompañamiento terapéutico, y luego esta persona tiene que hacer el itinerario de inserción. Pues formación, búsqueda de empleo, orientación laboral, con el apoyo de que tiene su propio trabajo. ¿Puedo comentar? A ver, el tutor de la inserción lo... Para que más o menos también puede ser, como ha dicho Jesús, procedente de la entidad promotora. Entonces, si la empresa a lo mejor por los medios que tiene solamente puede tener, que luego lo veremos, las 2 personas como mínimo en riesgo de exclusión y no tiene para más personal, eso es una buena alternativa, que en la entidad promotora se genere todo el proceso de entrenamiento de inserción, los perfiles profesionales, la búsqueda de empleo, o sea que una empresa de inserción siempre puede apoyarse en su entidad promotora, de hecho debe de hacerlo, que el tutor de la inserción es de la empresa, trabaja para la empresa de inserción, pero no tiene por qué pertenecer a ella. Esto quería que quedara claro. Bien. Bueno, ahí veis las funciones del tutor de inserción. Se tiene que coordinar con los servicios públicos porque efectivamente, como he dicho, tiene que estar acreditado por los servicios sociales correspondientes, el estado este de exclusión, el certificado de exclusión social para poder estar integrado dentro de los usuarios de la empresa, de los empleados de la empresa en inserción. Se tiene que coordinar con la empresa y bueno, ahí hay los procesos de elección, el itinerario de inserción, los contenidos de la orientación, bueno, y las tareas que tiene que hacer en el mercado laboral. Y las referencias imprescindibles para el tema de empresa de inserción, pues FIDEI, imprescindible, porque la Federación Asociación Española de Empresas de Inserción, si alguien está interesado, además tienen buenísimos técnicos, buenísimos trabajadores, una página web repleta de información y legislación, vamos, que no da lugar a duda. Luego, la segunda referencia que pongo es una guía práctica de empresas de inserción, pero de Andalucía. Me ha parecido la más completa, además habla del plan de empresa, del proceso de creación de la empresa, efectos jurídicos. Está bastante completo, lo pongo ahí por si a alguien le interesa, además si alguien quiere la ponencia se la pasamos sin problema. Y luego en la guía laboral del Ministerio de Trabajo pues pueden encontrar todo tipo de contratos, incluido el contrato de inserción, por si a alguien le interesa o conoce a alguien que está montando una empresa. Y bueno, la verdad que en internet hoy día está todo, así es que... Bien. Voy a hablar de FAEDEI, por ejemplo. Nieves Ramos es la presidenta y de ahí nació un poco... Como me han dicho, y además creo que es lo que puedo hacer, hablar un poco de nuestro caso práctico. En unas jornadas de la Unión Nacional Nuestras, nosotros, nuestra asociación es de drogodependencias, hablaron de una cosa que se llamaba empresas de inserción, y hubo unas jornadas, las primeras, y
efectivamente pues asistí a las jornadas y ahí fue donde Nieves hizo una exposición y donde empezó, donde de verdad se encendió la lucecita para empezar a movernos en esto. Una persona que lleva muchos años en empresas de inserción de Valencia y bueno, la que ha promovido, que además tiene además muy buenos contactos, la que ha promovido esta ley 44/2007, bueno, y la que digamos que han a la que le han encomendado coordinar las empresas de inserción que hay en España. Ella, FAEDEI, lo que reúne es una federación de asociaciones de empresas de inserción que se tienen que crear en cada comunidad. De hecho, la nuestra se crea ahora el día 15 de junio. Por eso, deciros que estamos todavía muy en pañales, ¿no? Somos 4 empresas de inserción en Extremadura que vamos a crear la Asociación de Empresas de Inserción de Extremadura para luego ingresar en la federación. Además, bueno, la administración nacional, ¿no? El gobierno, digamos que de alguna manera ha obligado a que solo exista una federación de empresas de inserción y, bueno, muy en consonancia con lo que ella, con lo que Nieves dice, pues es la que ha dictado las normas de la ley de empresas de inserción y todo esto. La página web tiene mucho contenido, hay que averiguarlo, no es que sea igual de fácil lectura, pero sí que puede dar una imagen bastante real de lo que son las empresas de inserción. Pues ahora viene la parte en la que hablamos de lo que hemos hecho. A ver, Más que Papel es una empresa de suministro de material de oficina. Optamos por ese sector del comercio, ese subsector del comercio, porque queríamos hacer de nuestros usuarios del centro de día, en principio, queríamos hacer personas que desarrollaran sus habilidades sociales, que se abrieran a la sociedad, que no les diera miedo presentarse, que no les diera miedo hablar, que pudieran trabajar como comerciales y que pasaran desapercibidos. No queríamos crear una empresa dedicada a un sector, con perdón, pero el tercer sector se entiende un poco así, sectores guetos para drogodependientes, como la jardinería o otro tipo de actividades donde se les estigmatiza y ya se saben que son ellos. Queríamos que pasaran un poco desapercibidos y que participaran de lo que todo el mundo tiene, el derecho a poder hablarse, a representarse, a representar una empresa y además que tuvieran la confianza que nosotros les damos de poder hablar de nosotros y de representarnos. Entonces, la empresa, que es que no ha quedado claro, se dedica a la venta de material de oficina, a la recogida de papel, a la recogida de los toners y luego también tenemos mucho cuidado de los proveedores, intentamos que sean proveedores que tengan como bandera la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad medioambiental, o sea, que respete los cánones que para nosotros van ligados a lo social y a lo que para nosotros es fundamental. Entonces, el 23 de febrero dimos el golpe. Creamos la empresa, pero antes de eso hubo que hacer muchas cosas, como por ejemplo, este proyecto ha tenido, se dibujó una línea, pero esa línea se rectifica 40 veces, porque las cosas van sobre el día a día, sobre el ensayo-error, sobre las cosas que tú mismo vas viviendo, experimentando. Entonces, queríamos entrar en un vivero de empresa. Para eso había que hacer un plan de empresa. Yo no tenía ni idea de hacer un plan de empresa, pero lo hice. Lo hice y lo terminé. Además, ese plan de empresa lo hemos presentado a varias candidaturas de premios. Bueno, que no sé. Yo solamente busco lo mejor para mi empresa y quiero financiación y no sé si estará bien. Yo para mí sí, pero bueno, está hecho. Hicimos el plan de empresa para entrar en el vivero de empresa porque era una solución bastante cómoda, fácil y barata para una empresa que está empezando. Pues porque durante dos años, la Cámara de Comercio de Badajoz, pues si pagas por un módico precio, un despacho durante un año o dos. Con el tiempo vimos que sería un error que yo estuviera en un despacho y la mercancía en un almacén, fuera de mí, porque ahora mismo yo soy la que hace los pedidos, la que mete los pedidos en los paquetes, la que presenta el paquete y todo. Entonces, pues sería muy incómodo. Entonces, por eso digo que teníamos una idea muy clara de que queríamos un despacho y queríamos todo tal, pero al final lo cambiamos todo. Y me quedé en el centro de día.
que eso ha sido un hallazgo, porque en el centro de día estoy continuamente con, para mí, mis chavales, estoy con ellos, los conozco, si alguna vez tuve una mínima, un mínimo prejuicio a la hora de entrar, una mínima duda, pues reconozco que se me han quitado todos, porque ellos trabajan para que tú confíes en ellos. O sea, son personas que ya decidieron acabar con, o por lo menos intentar acabar con ese problema, y están como queriendo que le des una oportunidad, queriendo colaborar contigo y queriendo estar contigo, porque sabes que lo que estás ofreciendo puede ser bueno para ellos. Entonces nos quedamos la empresa en el centro de día. Y bueno, y hasta ahora, pues, todo bien. Y ahora le toca a Jesús comentar cómo fue el principio. No, tengo yo miedo. Bueno, como bien dice ella, pues el golpe se dio el 23F, pero y el nuestro también en el 11, ¿no? Bueno, pero claro, lo explicaba antes, ¿no? Había detrás, pues, muchas incertidumbres, muchas dificultades. Porque, bueno, aunque es al final donde tenemos que hablar de un poco de lo que es nuestro grupo ya, os voy a hablar un poco del origen de todo nuestro proyecto. Digamos que la madre es la asociación ADAT, una asociación que se creó a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? En la época aquella dura de la droga y además de la heroína, ¿no? Por un grupo de madres que tenían que buscar una respuesta que nadie sabía dar en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de una época ya muy superada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya la administración además tiene sus propios centros de drogodependencia, la administración de metadona, todas estas cosas que, bueno, no vamos a entrar, ¿no? Bueno, entonces, pues, ADA tiene una andadura ya de 20 y tantos años. Hace 7 años o así se creó el centro de día. Fue el primer centro de día de Extremadura, pero un centro de día cuando durante un primer momento, pues nosotros, pues, los que no conocemos según qué campos, pues tenemos que hacer lo que se ha dicho siempre, ¿no? Ensayo-error. Empezamos con reducción del daño, pero bueno, enseguida pasamos al tema de inserción. Entonces nuestro centro, tenemos un centro, un piso de, vamos a poner el piso de acogida, nosotros lo llamamos piso de incorporación, piso de inserción. Tenemos programas también ambulatorios, ¿no? De cocaína, de ludopatía, de incluso de maltratadores derivados de los servicios sociales penitenciarios, siempre por motivos de drogodependencia, ¿no? Y bueno, pero la base fundamental del centro de día, del piso y del proyecto es la inserción. Entonces nos derivaban usuarios, pacientes, como se quiera llamar, desde otras unidades, ¿no? Comunidades terapéuticas o de centros de internamiento, del mismo psiquiátrico, de los centros de la Junta, los CEDES que se llaman allí, CAD me parece que se llaman en Madrid, ¿no? Centros de Atención a la Dependencia. En esta última fase, ¿no? En drogas, pues se entiende que hay 3 fases básicas, ¿no? De desintoxicación, deshabituación, de reinserción o inserción o incorporación, ¿eh? Y nosotros, el centro de día es de inserción. Digo, de ahí nace un poco, pues no sé si me estoy extendiendo, pero bueno. Venían gente que ya está deshabituada, pero que tenían que normalizarse, entre comillas, en la sociedad. La normalización pasa siempre por el trabajo, ¿no? Bueno, cuando adquirían unos hábitos, pues trabajamos mucho el control del dinero, ¿no? La gestión del ocio, pero claro, fundamental es el trabajo. En nuestra zona, que es bastante rica, las Vegas Altas del Guadiana, nosotros estando en Benito, o sea que Badajoz, la capital, está a 100 kilómetros, digamos que sería la tercera provincia de Extremadura si lo hubieran decidido en el siglo XIX, estuvieron a punto, pero bueno. Entonces la inserción laboral era relativamente fácil. Cuando veíamos que un chaval estaba más o menos preparado para andar él solo, pues era relativamente fácil buscarle un trabajo poco cualificado, naturalmente, ¿no? Pues la construcción o la agricultura, que allí es bastante importante, ¿no? Y entonces, bueno, conocidos, los socios, nosotros mismos, pues siempre conocías a alguien y en el boca a boca, oye, mira, que tengo un chaval que vale la pena, pues mira, Pepito,
Bueno, claro, llega la crisis y empiezan todos estos problemas. Toda la gente de la construcción ha tenido cabida en la agricultura, pero claro, la facilidad de empleo no es tanta, ¿no? Bueno, ni mucho menos, y mucho menos todavía para personal en riesgo de exclusión. Entonces ahí es que cuando empiezan a crearse esa necesidad, que están preparados para incorporarse a la vida normalizada, entre comillas esto siempre, y no se puede. Por eso empezamos a crear primero unos talleres de inserción laboral, de orientación laboral, que hasta entonces pues nos parecía bastante más sencillo, incluso a encomendar a una persona. Tenemos una técnico que será probablemente la tutora de inserción cuando tengamos que empezar a insertar a nuestros empleados ya de nuestra empresa. Y entonces ese programa empezó a funcionar. Se buscaba formación y ya era un programa específico. Entonces fue cuando nace la búsqueda esta, como siempre, las asociaciones, el tercer sector. Yo creo que lo que hace es dar la respuesta más inmediata a una necesidad, ¿no? Había una necesidad ahí importante, ¿no?, de insertar. Buscamos y fue cuando se encendió la lucecita esta de las empresas de inserción. Dijimos, bueno, vamos a crear una empresa de inserción. ¿Pero cómo la creamos? Entonces nos estábamos viendo ahí con una serie de dificultades y queríamos darle empaque ya a todo a la asociación y a todo a lo que ya es ahora el grupo. Entonces sí que pensamos y dijimos, vamos a crear. Estuvimos entre buscar la declaración de utilidad pública o crear una fundación. Nos decidimos por la fundación porque de verdad es más largo y más farragoso conseguir la declaración de utilidad pública y nunca va a tener, además, digamos, el empaque, la transparencia que tiene una fundación, la seguridad que además da de cara al exterior, ¿no?, un poco de marketing también, de lo que es una fundación. Una fundación, además, se sabe, como sabéis, pues, tiene un control exhaustivo de las cuentas y todo esto. Bueno, el crear la fundación para que luego, a su vez, la fundación fuera la que creara la empresa, fue lo que nos mantuvo todo el año pasado prácticamente con una serie de inconvenientes tremendos, ¿no? Te encuentras con toda la... esto, ¿no? Comentaba antes, bueno, la fundación tiene que tener una dotación mínima de 30.000 euros. 30.000 euros una asociación, pues aunque se tengan, no se pueden tener en un saco ahí guardada sin poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos pusimos una serie de problemas porque pusimos una dotación de 7.500 que se puede luego ir alargando hasta 5 años, pero queríamos cerrar esa dotación y que ese dinero pudiéramos utilizarlo. Al final, después de muchas peleas con el protectorado de fundaciones de la Junta de Extremadura, conseguimos que, con una especie de acuerdo verbal, ¿no?, 7.500 euros en metálico y luego la valoración de la cesión que tenemos del local, ¿no? Tenemos un local, un centro de día, un centro de formación, cedidos por el ayuntamiento, alrededor de 400 metros. Entonces el ayuntamiento nos lo había cedido sin documentación, buscar esa documentación, una cesión por 25 años. Bien, valorar aquello, luego era complicado valorarlo porque para hacer una tasación resulta que no había escrituras. Bueno, esto fue lo que nos entretuvo todo el año, pero mientras tanto fuimos preparando un poco la idea de la empresa. Al final conseguimos en enero crear la fundación. Inmediatamente solicitamos a la fundación permiso para utilizar de la dotación fundacional los 3.000 euros para crear la empresa. Y entonces inmediatamente nos pusimos a crear la empresa, buscamos a la gerente y la empresa, pues un mes después, estaba creada. Que por cierto... ¿Se me oye? Sí. Que por cierto, no sé si sabéis que se puede constituir una empresa por 100 euros. Porque nosotros lo hicimos así. Así que bueno, antes costaba el triple, pero bueno, ahora con la crisis, pues hay veces que las medidas sí resultan y la verdad que nos vino bastante bien. Pues, a ver, más que papeles, se encuentra, es una empresa que está muy, 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 muy incipiente y se encuentra con una serie de amenazas y debilidades. Yo, por no extenderme un poco, voy a hablar en general, ¿no? Nos encontramos con que, a ver, es obvio, ¿no?, una recesión económica generalizada, y si queréis, crisis económica generalizada y que se extrapola a todos los sectores. Luego, en el sector del comercio, nos encontramos con que la competencia es, en relación a nosotros,
es abismal porque es muy cualificada, es muy tecnificada o informatizada, como lo digáis. La especialización de la distribución es enorme, o sea, ya hay una manera de adecuarse a las necesidades del cliente vía internet que a nosotros todavía nos resulta muy difícil. Pero bueno, estamos solventando este tipo de cosas ahora mismo trabajando por la zona. Trabajando a golpe de teléfono, a golpe de insistir, de tal, de que el cliente sabe que lo pide y en 24 horas lo tiene, porque nosotros trabajamos con proveedores que lo tenemos en menos de 24 horas, no tenemos stock, así no tenemos mercancía parada, no tenemos dinero parado, trabajamos según pedido. Yo creo que eso es una buena política, nadie me lo ha enseñado, pero pensé que era lo mejor. Y entonces también tenemos con que nos encontramos, bueno, con lo que más sabéis todos, ¿no? El tema de las economías de escala, que pues hay competencia, pues que es mucho más grande, está mucho más dimensionada que nosotros y pueden comprar a precios menores, y ahí estamos con el tema de los márgenes. Los márgenes que utilizamos nosotros son los mismos que cualquiera, incluso menos, porque claro, quizá el precio sea más alto, entonces al que compramos nosotros tenemos que andar siempre. Ahora mismo nos cuesta empezar, pero yo nos hemos propuesto que queremos servicios de calidad, productos de calidad, no queremos a cualquier precio, no queremos nada, no queremos que entiendan que somos la hermana pobre de la papelería, al contrario. Además, nos gustaría ampliar líneas de servicio, líneas de productos, una línea de productos entera, producto ecológico, trabajar muchísimo en la página web, nuestra imagen, pero todo eso está empezando. También tenemos eso, como he dicho, escasa experiencia, venimos del tercer sector. Parece que no, pero en el poco tiempo que llevamos hemos detectado que hay muchos prejuicios empresariales, porque aunque una empresa necesite papel, si tú le dices que tu papel que tú le vendes y pertenece a una o viene de una empresa de inserción, es como, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, una cosa sí, pero las dos como que no les cuadra. Por lo menos pasa en Extremadura. Yo supongo que en el resto de España pasará menos porque hay más empresas de inserción. En Extremadura todavía registrada no hay ninguna. Queremos ser las primeras y eso cuesta muchísimo, y de ahí el acuerdo con las otras empresas que también quieren ser empresas de inserción, porque vemos que a la sociedad le hace falta mucho darse cuenta de esa problemática, y además las empresas no están muy abiertas, pero bueno, hay algunas que sí. En Don Benito y en Mérida, incluso organismos públicos y empresas públicas ya son clientes nuestros, ya están dando ejemplo. La idea es que nosotros queremos potenciar la imagen de nuestros clientes, porque son ellos y no otras personas los que nos están dando la posibilidad, porque tampoco recibimos ayudas ahora mismo de la Junta, ni de entidades financieras, ni de nadie, son los clientes. Bien, efectivamente es lo que dice ella. Queríamos, bueno, también es una cosa que la idea de que fuera un material de oficina nace de, ha dicho muy bien antes lo de empresa gueto. Cuando yo estuve en aquellas jornadas de empresa de inserción y había algunos ejemplos, la mayoría de las empresas de inserción eran caso muy típico de jardinería, ¿eh? Entonces, bueno, era relativamente fácil decirle al ayuntamiento, mira, dame un jardín, conseguimos un profesor o un jardinero profesional y pongo a los chavales a cuidar ese jardín y tú me estás pagando y te sale más barato al ayuntamiento. Y lo que pasa es que ahí está, empresa gueto. Estamos siempre luchando un poco pues, con la iconografía del drogodependiente. De ahí que esto pues sea más abierto, ¿no? Y ellos tengan que hacer reparto y de alguna manera vayan conociendo y ellos mismos se puedan ir promocionando. Y también cambiarles pues esto, la fisonomía del drogodependiente típico, y que vayan no vayan con el uniforme y con el buzo, pues mucho peor, ¿no? Bien, esto era importante. La idea de la empresa nace porque decimos, ¿quién tiene que ser nuestro principal cliente? La administración. Pensamos que nuestra fortaleza está en que sea la administración la que tiene la primera obligación de sostener, de ser el cliente de esta empresa. ¿Qué es lo que más necesita la administración? Pues material de oficina. Y de ahí nació un poco la idea, más luego todo lo que he dicho, ¿no? Entonces un poco nos estamos volcando en que la administración sea más que las ayudas que están por dictarse en nuestra autonomía, sean clientes. Digamos que esa va a ser la ayuda que un poco requerimos.
piña en torno al final. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Yolanda Rueda, de Cibervoluntarios, que nos va a explicar su proyecto. Cibervoluntarios es una entidad sin ánimos de lucro que tiene como misión empoderar a los ciudadanos mediante la tecnología y la innovación utilizando las nuevas tecnologías. Se nos olvidó decir antes que pueden, si tienen la disponibilidad, hacer tweets mencionando EOINET Impact -11 y aparecerán ahí con preguntas o con comentarios que quieran. Lo primero, buenos días a todos y a todas. Es un placer poder estar aquí hoy sábado con todos vosotros y poder compartir nuestra experiencia, lo que para Cibervoluntario y para mí de forma personal ha significado emprender la trayectoria de montar una fundación y un proyecto de vida en definitiva y ilusionante para todos los que estamos embarcados en él. Cuando me invitaron, me dijeron que el principal objetivo de esta sesión fue intentar potenciar o darles la visión de lo que significa emprender socialmente. Y bueno, para ello, me vaya a permitir la licencia, sí que voy a hablar de Cibervoluntarios, sí que voy a hablar de mi trayectoria, de los proyectos que tenemos, pero quiero que primero esto sea un debate, que podamos hablar, que me podáis preguntar todo lo que queráis, y quiero que transmitiros la ilusión de lo que significa emprender algo. Es por ello que voy a empezar con un vídeo de un compañero que no lo ha hecho él ha cogido de internet, pero sí que lo ha analizado y quiero empezar con ese análisis de mi compañero Ildefonso Mayorga, que organiza el Thursday, que es un evento que lleva ya más de 114 ediciones todos los jueves, más de 10 años, y que nos ha enseñado muchísimo a cómo incorporar las tecnologías a nuestra vida y aprender todos los días. Pues bueno, voy a empezar con ese análisis de lo que significa dar el primer paso, de cómo te sientes cuando estás emprendiendo y ese primer punto de ese sentirse solo y cómo las cosas van cambiando. Espero que sea representativo y que os guste. Casi está más loco que el emprendedor, porque lo arriesga todo o tanto más que el emprendedor. O sea, él ha visto, estaba en una situación muy cómoda, pero ha decidido unirse a la innovación del compañero y seguirle. El otro, pues mira, lo recibe muy bien, porque dice, qué bien, por fin. Es algo de no sentirse solo, ¿no? Es una sensación muy placentera de que está grabado nuestro ADN, de decir, oye, me acompañas, ¿no? Y nos sentimos aceptados, aunque sea por otra persona. Pero vemos que llega otro, además llega una persona ya con peso, ¿no? Y forman un grupo, ya empieza, son tres, o sea, es como una pata, una silla de tres patas ya no se cae, ¿sabes? Y bueno, pues no es un arrojo ni la adaptabilidad del primero, pero ya vemos. De repente veis
que llega un grupo, de personas que a lo mejor solo no se hubieran unido, pero son los que se adaptan primero, ¿no? Pues separados no se atreverían, pero se unen. Y ahora llegan las chicas, o sea, con lo cual ya no es un grupo separado, ya llegan las chicas y tal. Y ahí ya empieza a juntarse la masa, ya, pero estas personas ya van a lo fácil, no importa todo lo que corra, que ya llegas tarde, ya no has sido uno de los pioneros. Puedes disfrutar del baile, pero no has estado ahí desde el principio, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy significativo de cómo se empiezan las cosas y de a lo que puede llegar, ¿no? De estar completamente solo, si se te van juntando, van apostando, lo que puedes provocar. Y lo importante es que cuando empiezas, tienes que empezar divirtiéndote. ¿Y vosotros? ¿Cuándo hubierais unido vosotros? Mira lo que se ha montado. Pues esto lo podéis conseguir con cualquier cosa que vosotros queráis montar. Y podéis conseguir lo mismo, pero tenéis que ver también el cómo se ha disfrutado y el cómo se ha ido montando el grupo, que es lo interesante. Por lo menos que quería empezar para que os hagáis una visualización de lo que significa emprenderlo solo, que se está al principio. Pero si lo habéis visto, aunque estaba solo, disfrutaba como un enano. Y eso es lo que tenéis que conseguir. Hagáis lo que hagáis, cuando vayáis a empezar algo, lo tenéis que empezar con muchísima ilusión, con muchísima pasión. Y tenéis que, para que se pueda convertir en un proyecto, convencer a otra persona que de forma completamente incondicional pueda apoyaros, pueda estar ahí y ir montando vuestro grupo, vuestro equipo que lleve a montar vuestro proyecto. Bueno, en este sentido, os puedo contar un poco sobre la historia de Cibervoluntario, o por lo menos mi historia. Antes me ha preguntado un compañero, ¿y tú qué has estudiado y tal? Y digo, yo periodismo. ¿Y dónde me veo ahora, no? Montando o llevando a cabo una organización que no tiene mucho que ver con el periodismo, pero el cómo los derroteros, cómo tu vida se va canalizando. En este sentido, os comento, yo estaba en último año de carrera, cuando estaba haciendo un periódico universitario, tenía un programa en la radio y tal, y me encontré con un grupo de gente apasionada a nuevas tecnologías, que estamos hablando en el año 95-96, que esto apenas si eran unos cuantos locos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que cuando la tecnología se mete en ti, te convierte ya en un ser extraño que nada más que puedes ver a través de ella y cómo puedes canalizar todo lo que haces en tu entorno, ¿no? Nosotros empezamos de forma completamente un poco vanguardista a crear proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Uno de los más importantes que a lo mejor conocéis, no sé si conocéis la Campus Party, que es una concentración de usuarios de ordenador, pues yo fui cofundadora de esa organización. O sea, no fui el primero, pero sí fui eso segundo que apoyaba a la iniciativa. Y era súper apasionante empezar ya en el año 97, que fue la primera, a juntar a miles de personas, cada uno de diferentes puntos de España, que estábamos completamente convencidos y apasionados de que la tecnología nos estaba proporcionando. Entonces, pues seguimos, estuvimos montando, todos los años lo hacíamos de forma completamente desinteresada, hasta que llegó el boom de las nuevas tecnologías en el año 99. Y bueno, nos divertíamos, pero ya las empresas empezaron a pedirnos trabajo y empezaron a pedirnos un montón de historias porque nosotros conocíamos muy bien el medio. Fue una oportunidad de pasar a divertirnos, a profesionalizarnos, y junto con mis compañeros creamos una serie de empresas que, pues, de diseño web, programación, hacer el análisis de marcas para que fueran introducidas a internet. La verdad es que fue completamente apasionante, toda una trayectoria, el aprender muchísimo y ayudar a gente que estaba fuera de este mundo a que conociera en este mundo y que pudiera aportarles mucho. Pero podía haber seguido así, pero llega un momento en el año 2001 en el que se empieza a hablar de la brecha digital
Y dice, vosotros que siempre estáis a la vanguardia, que estáis haciendo muchas cosas, ¿por qué no ayudáis? Y bueno, creamos ahí un pequeño proyectito que iba a consistir en hacer unos cuantos cursos y ayudar como algo completamente puntual a un grupo de personas que conocieran usar nuevas tecnologías por nosotros, que éramos los que más se suponía que sabíamos, ¿no? Y ahí es donde empieza y quizás el proyecto personal de que cambia la historia. Yo en el año 96-97, justo un añito antes de acabar la carrera, alguien me dijo, mira aquí, me quedé impresionada, era internet. Estuve toda la tarde hablando con una persona que no conocía de nada en la otra parte del mundo y me fascinó tanto que todo lo que aprendí fue de forma autodidacta. Empecé, bueno, tuve la suerte de después tener un grupo de compañeros tecnólogos y tal, y de aprender, pero de aprender de forma autodidacta. Pero ¿qué hubiera pasado si yo acabo la carrera y a lo mejor no me encuentro en mi destino a esa persona que me dice, mira aquí? Pues a lo mejor sería una de las personas que está en la brecha digital. Yo soy muy consciente de eso, soy muy consciente de que tuve la suerte de haber tenido a un cibervoluntario a mi lado que me pudo ayudar y pudo abrirme las posibilidades. Entonces, en el año 2001, yo seguía con las empresas, con mis compañeros, haciendo mil historias. Bueno, también hubo la burbuja de internet, aprendes también muchísimo, ¿no? Porque nosotros sí que lo veíamos venir, porque nuestros productos sí que era una realidad, pero también ves cómo las empresas hacen que todo lo canalicen a crear productos, a crear necesidades, y llega un momento en que eso estalla por las especulaciones. Nosotros no especulábamos, nosotros hacíamos y convertíamos realidad, y para nosotros no era un juego, eran nuestros sueños, y trabajábamos para ello y seguíamos trabajando para ello. Entonces, toda esta mezcla pues hace que en el año 2001 ese proyecto que se suponía que se tenía que acabar, hablé con mis compañeros, le dije, oye, pero es que mira, es que he conseguido juntar a más de 80 cibervoluntarios, personas apasionadas del mundo, hemos hablado y creemos que podemos hacer más, y en menos de un mes y medio tenía más de 200 personas que querían ayudar a otras. En menos de un año tenía 286 proyectos que se habían realizado en todos diferentes puntos de España, que consistían más en romper la brecha digital que en otra cosa, pero que eran el primer paso. Y aprendía mucho de los cibervoluntarios, de su capacidad de dar, de aportar a las personas, de comprenderlas y de generar un cambio. Empecé a ver que se generaba un cambio social cuando se adaptaba la tecnología a las necesidades de las personas. Porque lo bueno que tienen los cibervoluntarios es que enseñan, en el 80% de las ocasiones, enseñan de forma presencial, de tú a tú, y rompen con todo tipo de herramientas tecnológicas ese miedo que puede haber en la tecnología, y buscan cómo canalizar las necesidades de las personas que tienen, que ya pueden ser necesidades culturales, educativas, de encontrar trabajo, de comunicación con sus seres queridos, la encuentran y hacen que la tecnología les sea útil para su día a día, y mejoran esa calidad de vida. ¿Y por qué es tan importante cibervoluntario? Porque esa persona está ahí, está en ese entorno, está en ese barrio, está en ese pueblo, conoce cuáles son las necesidades de la persona que tiene a su lado, e intenta que la tecnología sea ese medio. Pues estaba con todo esto y viendo un poco cuáles eran mis carencias, en el sentido de que coordinaba a los voluntarios, pero desconocía muchas de las cosas, a veces me fallaban, me era difícil poder mantener una constancia en algunos de ellos, muchas veces se desvinculaba o desvirtuaba porque, bueno, como teníamos la suerte de tener la campus, pues la gente decía, ah, pues por una entrada al campus me hago cibervoluntario, no sé qué. Entonces empecé a ver que eran proyectos completamente diferentes, que necesitaba un cambio. Hasta ese momento, en mi vida había habido una apuesta por la vanguardia en la tecnología. O sea, para nosotros lo más grande era traer lo último que estaba pasando, ser pionero, decir, mira qué grande y hacia dónde podemos ir, esto es el futuro. Pero me di cuenta de otra cosa, de que ese es un punto, pero es un punto de la pirámide, que hay muchísima más gente que necesita de la tecnología de una forma sencilla, y que el verdadero reto estaba en las personas
Y ya no es la vanguardia, que está muy bien, sino que se puede generar innovación social a través de las personas, de cuáles son sus necesidades y de cómo asumen y apropian esa tecnología. Vi que ese campo era muchísimo más enriquecedor y me lancé. O sea, hubo un momento de inflexión, de aprender. Volví a la universidad me tomé un año sabático, volví a la universidad para aprender cómo tenía que hacer las cosas. Hice un máster de gestión y administración de fundaciones, asociaciones y otras entidades no lucrativas. Intenté buscar el traje a lo que estaba haciendo en ese momento, que era el movimiento de cibervoluntario. Es así como luego decidí crear la fundación, como decidí vender las acciones de las empresas que había creado con mis compañeros y apostar por lo que de verdad me daba satisfacción y por lo que creía que era un trabajo o un camino muchísimo más duro, más completo, pero ya llevaba 7 años con los de mis compañeros, era fácil, lo que hacía me gustaba también, pero llegaba un momento en que para mí no era tan enriquecedor, para mí era más importante no el tema económico, lo que iba a ganar, sino el poder crear un cambio social. Yo soy una firme convencida de que estamos en un momento histórico sin igual, en el que la tecnología se ve hoy por hoy como una herramienta que está creando brechas, pero nosotros somos unos firmes convencidos, brecha digital, somos unos firmes convencidos de que es la mejor y la mayor herramienta que existe hoy por hoy para eliminar brechas sociales heredadas de toda la vida, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la participación, que tienen que ver con los derechos humanos. Y hoy por hoy, bueno, se está demostrando cómo la tecnología puede estar cambiando, o sea, todo lo que ha pasado desde la revolución de los jazmines en el mundo árabe, todo lo que ha pasado también esta última semana aquí en España, o sea, la gente pide una transformación, ya se siente parte de un grupo, de lo que hemos visto, y busca otro tipo de compromiso. Nosotros, en este sentido, o sea, es como una búsqueda. A ver cómo lo puedo decir. Por ejemplo, nosotros estuvimos participando en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. No es casual que la Sociedad de la Información en la cumbre sea la primera de Naciones Unidas la que se deja participar la sociedad civil, sea una cumbre relacionada con la tecnología, porque la tecnología hoy por hoy ha tenido sus impulsores, ha tenido el mayor impulsor que ha sido la empresa, que lo ha hecho muy bien, pero que al final es la empresa y es un modelo, crea una serie de necesidades y no se terminan de adaptar las verdaderas necesidades que tienen las personas. Las administraciones van un poquito por detrás y lo que intentan llegar a los ciudadanos y mostrar otras formas, pero siguen estando, como son lentas, un poquito por detrás, más lentas que las empresas. Pero ¿qué pasa con la sociedad civil? La sociedad civil, universidades, ciudadanos, cuando se han involucrado es cuando ha habido el verdadero cambio. Si veis, cuando era la burbuja tecnológica, todo era pues una página web, hago tal cosa y estoy ahí, eso ya vale tanto porque hay la previsión de que van a entrar tantas personas, tal, y no había creatividad. Llegó la universidad, llegó gente que estaba pensando de forma humana y llegan las redes sociales. Y se produce, y va a Internet por una derroteros completamente diferentes. Se está generando innovación social. Por ejemplo, aquí en un apartado de investigación de una empresa, tú dices, venga, ¿cómo vamos a hacer temas de pago, de banca, no sé qué? ¿Qué pasa? En África hay una necesidad, los bancos quieren estar allí, pero no les conviene hacer una sucursal en cada lugar. Primero por los recursos económicos que tienen, porque no les es rentable. Pero de repente tienen que cubrir esa necesidad. Y al cubrir esa necesidad se genera un nuevo tipo de una nueva forma de hacer las cosas, que es a través del móvil, la banca móvil, que tú puedes recibir tu nómina, tú puedes hacer que otra persona pague o trasladarle dinero a otra persona a través del móvil, y la verdad es que está empezando a funcionar y es impresionante. Y eso al final llegará aquí, con lo cual estamos generando nuevo. La sociedad y sus necesidades, el aplicarlo genera nuevos productos que de verdad funcionan.
Y bueno, en eso estamos nosotros. Nosotros, los cibervoluntarios, hoy por hoy somos más de 1.500 cibervoluntarios en España. Este año vamos a cumplir 10 años. Como os he comentado, hay una trayectoria desde que se empieza en el 2001. En el 2003 hay una reflexión, se trabaja muchísimo con el tercer sector. En el 2005 nos constituimos como fundación por un motivo de transparencia y de crear unos pilares fuertes que den una continuidad. Podíamos haber creado una empresa o podíamos haber creado mil cosas. La única diferencia que hay entre una fundación y una empresa es que tú al final no tienes reparto de beneficio, pero tienes que trabajar y tienes que construir para que haya movimiento económico, para que generes recursos, para que puedas contratar gente, para que pueda haber muchísimas personas implicadas, para que puedas crecer y hacer que tu proyecto cada vez sea más grande. En eso hemos estado. Ahora ya somos un grupo grande de personas que estamos trabajando aquí, que desde hace 3 años ya estamos trabajando en Latinoamérica. Ahora mismo tenemos un proyecto en el que estamos empaquetando el conocimiento y la forma de hacer y de gestionar y de promover los cibervoluntarios que hemos tenido aquí, para que cualquier entidad, ya sea empresa, administración, sociedad civil, pueda tener sus propios cibervoluntarios, que pueda ser la primera organización o persona de conocimiento abierto en el sector social y que pueda crecer sin necesidad ya de nosotros, sino con una metodología, con una forma de hacer las cosas, con unas normas y un conocimiento que durante estos 10 años hemos aplicado. ¿Y cuál es uno de esos conocimientos que nos parece más importante y que trasciende más allá? O sea, nuestro día a día sí que es verdad que la formación, es dar cursos, es dar charlas, es estar con la persona en el día a día, cubrir esas necesidades, hacer que adopte la tecnología, que haya una alfabetización informacional, o sea, ¿para qué me sirve la información? ¿Cómo la adopto? ¿Cómo me apropio de ella? ¿Y cómo gracias a eso mejoro mi calidad de vida? Y lo que hacemos al final con los cibervoluntarios es, aparte de generar esa innovación social, es que conseguir el empoderamiento ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Que las nuevas tecnologías sean la herramienta básica o una de las herramientas básicas que consiga aumentar las capacidades y las oportunidades y los derechos que tienen las personas dentro de su entorno. Como antes he comentado, sean derechos de participación, de formación, de comunicación, de estar con otras personas y de que puedan impulsar su negocio o lo que sea. Pero es esa adaptación. Para nosotros es importantísimo que las personas se empoderen en el sentido de que sean y se sientan responsables de lo que les pasa en su vida y que tengan esa herramienta para que puedan servir y canalizar esa responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces hasta ahora es una cuestión de autoridad. Nos dicen, vamos a aprender esto, vamos a hacer tal, y tú delegas, tú dices, ah, pues si aprendo esto se supone que tengo que llegar a esto, o si aprendo esto otro voy a... Pero llega un momento en que la tecnología te permite crecer por ti mismo, te permite tomar y ser más dueño de tu destino, tu propio camino, hasta dónde quiero aprender, hasta dónde quiero participar, hasta dónde quiero cambiar las cosas y entre esas cosas hasta dónde quiero cambiar lo que estoy haciendo dentro de mi entorno, sea ese de crear mi propio negocio, de hacer que ese negocio lo conozcan en la otra parte del mundo. Hoy con la tecnología no tienes barreras y puedes crecer muchísimo. Bueno, pues eso es la principal base y en eso es lo que los cibervoluntarios trabajan día a día y en que las personas puedan crecer en ese sentido. Nosotros, a raíz de estar trabajando aquí, tenemos dos grandes puntos. Uno son los puntos que hace la Fundación, nuestro día a día de proyectos. Como somos emprendedores sociales, no tenemos un presupuesto todos los años que nos diga nuestro patronato, venga, todos los años vais a tener X dinero y empezáis con esto. No, nosotros todos los años conseguimos nuestro recurso económico a través de subvenciones, a través de servicios que hacemos, a través de conseguir patrocinio, a través incluso de donaciones. Trabajamos
cada día por ello. Para eso hemos ya creado una serie de líneas o de trayectorias de proyectos que nos permiten crecer o ya tener una estrategia, ¿no? Desde, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con colectivos o grupos de atención concretas, como Evoluciona en Red, Integra en Red y Mujer más Red, que es para personas mayores con discapacidad o diversidad funcional y mujeres. Tenemos un proyecto que fue premiado por el Ministerio de Turismo, de Industria, Turismo y Comercio, como el Premio a la Dinamización Ciudadana, que es Centro Sociodigital, que a través de nuestros cibervoluntarios en zonas rurales, cómo aprovechan los recursos existentes y hacen que sean útiles en la ciudadanía, se convierten en un héroe local. Porque nosotros eso no tenemos centros propios ni los queremos, utilizamos y nos aprovechamos de todo lo que ya existe para canalizarlo y poder hacer que las personas aprovechen eso, porque en definitiva los cibervoluntarios lo que están haciendo es romper muchas veces brechas psicológicas de pensar que esto no es para mí, de esto para qué es útil, en esa línea. Tenemos un proyecto, tenemos proyectos, por ejemplo, en Europa, que también estamos haciendo con temas de mayores, de voluntariado, un programa que es Voluntarízate, que somos unos firmes convencidos de que los jóvenes son muy solidarios y quieren hacer actividades. Lo que pasa es que ahora mismo existe un momento en el que las organizaciones sociales están disociadas con la tecnología y los jóvenes son muy tecnólogos y no tienen el mismo mensaje, y estamos juntando con ellos, estamos haciendo un proyecto que vamos por todas las universidades de España y hacemos que las organizaciones sociales hablen con los jóvenes y todo ese diálogo luego lo trasladamos a la red. En nuestro día a día de cibervoluntarios, que son cursos, talleres, formación, y luego tenemos un proyecto internacional súper bonito que es STAS, el Simposio de las Tecnologías para la Acción Social. Llevamos ya 6 años desde que participamos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, porque nos dimos cuenta de que al final somos muy poca gente en el que estamos viendo que la tecnología es el verdadero promotor del cambio. Y lo que hacemos es traer a personas de todo el mundo que están propiciando ese cambio desde un punto de vista de la tecnología muy amplio. Por contaros, el año pasado, por poneros o hace 2 años, vino el fundador de Twitter. Twitter, una herramienta que usamos todos hoy por hoy, es una herramienta que empezó generándose como una innovación social, en el sentido de que cuando se metía los médicos a operar y llevaban su viper, a lo mejor no lo localizaban y decían ¿y dónde está? Y lo necesitaban. Y de ahí que ¿dónde estoy? Pues me he quedado y estoy en tal lugar. O sea, esa necesidad social, imaginaros lo que ha contribuido. Es que es la grandeza de Internet y de ese cambio y de cuando cumple una necesidad, ¿en qué lo transforman, no? Y por ejemplo, también estuvo el cofundador de Mozilla, de Radio de la Colifata, que no sé si lo conocéis también del proyecto, seguro que por el anuncio de Acuario, de estos locos que están en Radio de la Colifata, que van contando su historia. Pues hay un ciberinvestigador, una persona que estuvo más de 17 años en la calle y que es un amante de la tecnología, que hacen su vídeo cada 2 meses o cada 3 y va contando cómo la tecnología, cómo se tiene que apropiar, y eso le sacó en definitiva de la calle. Hay un ejemplo también de un compañero mío, Pedro Cluster, que es una persona que estaba en la calle y que gracias a empezar un blog salió de la calle. ¿Por qué salió de la calle? Pues porque ese blog era su contacto con otra realidad. Es lo que nos comenta, dice, en la calle mucha gente, si no te vas en la primera semana, después de unos años en la calle, es muy difícil de salir, porque tú has llegado a la calle porque se han roto tus estructuras sociales, tus redes sociales. Y al final, ¿qué es lo que te da Internet? Te empieza a dar una red. Dice, había gente que empezaba a trabajar y a los 3 días, una semana, volvía, porque sentía que su verdadera familia o la familia que le iba a entender, o tenía tanta vergüenza de contar lo que le había pasado, que al final su red era la calle y estabas atrapado. Pues gracias a la tecnología, esa persona salió porque empezó a tener nuevos amigos, empezó a tener nuevas redes y empezó
a ver las cosas de otra manera. Y hoy por hoy está genial. El otro día me lo encontré, vamos, socio hasta de una librería de otros compañeros, y ha salido adelante gracias a la tecnología. Esa es la verdadera grandeza. Y bueno, este año, por ejemplo, el STAS, que es el simposio que organizamos, va sobre ciberactivismo para el empoderamiento ciudadano. Y vamos a traer, pues, desde gente como Lina Benmeli, que es a Tunisian Girl, que ha sido ahora premio BioB al mejor blog a nivel mundial, que ha sido muy activa en contar y en luchar por las libertades de su país. Es Lina Amamu, que es uno de los ciberactivistas también que estuvo en Túnez y estuvo encarcelado y bueno, cuando ha pasado toda revuelta ha pasado de ciberactivista a ser ahora secretario de deporte. Pero viene, o sea, no todo tiene que ver también con la tecnología para la democracia, sino por ejemplo Judith Torrea, que es premio de periodismo Ortega Gasset digital, de periodismo digital del año pasado. Y es una mujer muy valiente, una de las pocas mujeres que llevó, estuvo más de hace 14 años, estaba en Estados Unidos y era una de las pocas que iba con el alcalde de Nueva York todos los días y estaba en grandes fiestas, escribía para revistas de glamour, pero ella tenía su corazón en Ciudad Juárez, en Juarito. Iba todos los años de vacaciones y decidió un cambio, decir, aquí veo en las fiestas la gente que se está poniendo de droga, porque aquí no hay guerra y en Ciudad Juárez la gente se está matando y está con un blog que denuncia todo lo que está pasando en Ciudad Juárez, por qué está pasando lo que está pasando, por qué nos sentimos identificados cuando decimos, bueno, son narcotraficantes, se están matando entre ellos. Y ella nos cuenta otra realidad de lo que es eso. No se están matando entre ellos. Dice, en el momento que se ha marcado una guerra al narcotráfico, lo hablo con hechos y hemos pasado de tener 300 muertos al año a más de 3.000. Algo está pasando. Pues esas son una de las series de cosas que pueden cambiar el mundo. Por ejemplo, viene Christopher Mikkelsen, que ha creado Refugees United, que es una organización que el mes pasado juntó a 8.000 refugiados de todo el mundo, todo a través de la tecnología, o Avanz, que puedes poner tus causas y puedes luchar con ellas a través de las redes, o por ejemplo es Mary McCarthy, que es uno de los creadores irlandeses de una sociedad que lo que quiere es poder tener servidores que contribuyan a que los medios de comunicación, internet, no tengan censura. O sea, se están produciendo muchos cambios, esos cambios los produce la tecnología. Esa es nuestra apuesta y nosotros, es una apuesta quizá muy sencilla, quizá de decir, basta ya de análisis en plan, tanto número de ordenadores, tanta ADSL, tanto, ¿qué significa para una persona de repente empezar a usar la tecnología y cómo cambia en su vida? Ese análisis cualitativo es el más importante y ese es el que nosotros estamos haciendo, en el que estamos apostando, y es una apuesta que al final es tu trabajo de día a día y es una gratificación, una satisfacción muy grande el poder al final apostar por lo que te gusta y poder poner tu granito de arena para cambiar el mundo. Así que yo lo que espero ahora es que me hagáis alguna pregunta y que podamos debatir en este sentido. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas ahora, tanto para cibervoluntarias como para Más que Papeles. Muchas gracias a ambos por haber venido, por supuesto, y esperamos que todas las dudas que tengáis ahora mismo las intentarán resolver. Después haremos un descanso de 5 o 10 minutos nada más y volvemos al último panel de la mañana. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Sabe? Está apagado. Esta función. Bueno, ante todo, mi felicitación a los primeros y a ti, Yolanda. Uh-huh.
Yo tengo dos cuestionamientos. Uno, como profesor, en principio, tú que has sido lo último, luego voy a ir a lo primero. Sí. Dices en un plano, me ha entusiasmado, y de suyo te invito en mis aulas el que aportes esta, digamos, exposición tan interesante, ¿no? Yo sí me gustaría, fíjate, me cuestiono, tengo en las aulas a personas, personajes que están como en la BlackBerry. Yo no sé, lo plasmas tan humano y tan interactivo que yo veo que se anulan ellos mismos y no están atentos dentro del aula. Dame una solución o dame una sugerencia, porque me crea un problema, de verdad. Y dado que son excelentes personas, pero estamos hablando de licenciados, en este caso graduados, de 20 o 22 años y que no participan en el aula. Se pierden. Luego quisiera tan solo proponer una cosa para allá. Y bueno, pues yo quería proponeros a vosotros, dado que tengo practicum por ahí en la universidad, el plasmaros o el trasladaros algunos prácticos para realizar durante unos meses por sus prácticas en gestión de empresa. Entonces podríamos hablarlo si pudiera ser viable. Ya sabes que es no remunerado, aunque siempre hay un incentivo que de alguna forma, pues aunque solo sea un bonobús, para trasladarse. Bien, esto es todo. No quiero abarcar más allá. Gracias. Bueno, pues por la parte de la pregunta que me toca, yo la verdad es que si fuera en tu caso, lo que intentaría es, dicen, cuando no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y una de las cosas es intentar hacer algún tipo de actividad que te pueda enriquecer a tu asignatura y que pueda hacerles ver lo que tú estás trabajando con ellos a través de la tecnología. Eso puede ser una experiencia enriquecedora en el sentido de decir, a ver, pues estamos trabajando un tema, vamos a hacer, ¿cómo moveríamos esto en las redes? Hacer un caso que llame también su atención en ese sentido. O sea, hay que hacer o intentar que todo lo que se está incorporando, toda la tecnología, pueda ser un medio más en el que poder canalizar eso. Hay un interés inevitable, y ya no solo por, también por cuestiones personales, está diciendo, pues mi amigo, no sé qué, pero si tú haces que esa herramienta pueda ser, no en todo, pero en una parte, también parte de la asignatura, yo creo que ellos estarían contentísimos. Es una forma de que después se enriquezca, diga, pero qué moderno y qué estamos haciendo, y que se comprometan, y a lo mejor sacas un caso bastante singular. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Perdona, una duda, porque según estamos viendo en la página, sí que pone usuario, contraseña, este cibervoluntario. No me había quedado muy claro en cuando se pasó a hacer la fundación de cibervoluntarios, sí. ¿Cuáles son las personas que trabajan o que se involucran en esto? ¿En qué grado? ¿Es cualquier persona? ¿Tienen una formación o hay alguna estructura organizada de cibervoluntario? Sí, nosotros tenemos una estructura, o sea, tenemos nuestro patronato, nuestra gente que está ahí, y aparte tenemos gente trabajando con nosotros, tanto aquí como ahora mismo en Latinoamérica. Y lo que a nivel de cibervoluntarios, por ejemplo, tenemos más de 1.500, pero podríamos ser por lo menos entre 5.000 y 7.000. La cuestión es que somos muy estrictos, eso sí que nos lo dio el tiempo, y esa es una de las cosas que queremos trasladar, porque todo el mundo dice, pues vamos a hacer voluntariado virtual, o vamos a hacer, hay muy distinto, y la forma de trabajar a través de la tecnología tiene su ventaja y su inconveniente. Pues entre ellos, nosotros sí que tenemos una forma que es a través de la intranet, de hacer que la gente participe en nuestros proyectos y que ellos generen sus propios proyectos. Sí que somos muy estrictos en el sentido de que tú te puedes apuntar de forma sencilla, pero es como un apuntarse, porque en verdad no te apuntas hasta que no rellenas una ficha larga, hasta que después no tienes una entrevista pues telefónica, hablado, contando cuál es tu interés. Hay gente que al final no sirve para ser cibervoluntario, lo tenemos que hablar,
El cibervoluntario ya tiene que tener unos conocimientos básicos de nuevas tecnologías, no tiene que ser un súper experto, pero sí que pues navegar todos los días, utilizar el correo, tener una inquietud, una pasión por las nuevas tecnologías y, por supuesto, la parte de solidaridad. Y eso sí que nos llega, bueno, también cambia todo lo que es el voluntariado, tenemos nuestros mecanismos para detectar esos cambios. Y en definitiva borrar a las personas que no son activas, porque lo que sí estamos basados, al no ser tampoco mucho, es en la eficiencia, o sea que no queremos muchos números, sino que lo que queremos es que la gente que esté pueda estar haciendo iniciativas, que trabaje y que pueda construir lo que estamos haciendo todos los días, que haya un compromiso. Hola, buenas. Más que una pregunta, era hacer un comentario alineado en cuanto a lo que comentaba el profesor, y creo que ustedes, ya que son personas que están entrenando a la gente a entrar en este mundo, creo que es interesante que en el momento que se dé la formación se hable también de la forma del uso, porque se nos puede escapar de las manos. En ocasiones, yo vengo de Latinoamérica y allí pues el uso de lo que es el BlackBerry y toda esta parte de tecnología es un boom increíble. Entonces, más de una ocasión tú ves reunidos en una cena a personas que ya no hablan en la mesa porque están hablando por medio del BlackBerry y se está perdiendo mucho el contacto persona, el contacto humano. Entonces, ustedes que están allí en primera línea, creo que es interesante que en estas jornadas de formación no se pierda el explicar el uso debido. Yo estoy a favor 100% de la tecnología, pero creo que debe ser con un uso racional. Hombre, en esto es uno de nuestros objetivos y además un uso racional y seguro. Tenemos un proyecto que es Internet en Familia, que lo que, por ejemplo, enseña a nuestros cibervoluntarios a través de charlas y de talleres es más que formación en herramientas, por ejemplo, a los padres, formación de decir cómo apoyar a los niños con preguntas. Por ejemplo, hoy por hoy más del 70% de la población ni siquiera llega a su casa y ni siquiera le pregunta a su hijo qué ha hecho en internet. Y cuando son pequeñitos, te puedo garantizar que te lo cuentan. Ya a partir de la adolescencia no, pero si desde un principio lo vas acostumbrando, vale. Incluso eso, también hablamos de cosas muy sencillas como, a ver, si tú estás comiendo y coges el teléfono, no le vayas a pedir dentro de unos años que tu hijo no lo coja. No, tú le estás enseñando una forma de hacer las cosas. Al final es mucho de sentido común, pequeños detalles, que no nos damos cuenta porque estamos siendo pioneros. Y esas son un poco las ventajas y los inconvenientes que tiene el ser la población que está empezando con todo esto. Listo. Pues nada, pues por mi parte, muchísimas gracias y que ha sido un placer estar con vosotros y compartir la experiencia. Y cualquier cosa, pues estamos en cibervoluntarios.org. Mi mail es muy sencillo, yolanda.rueda@cibervoluntarios.org. Así que cualquier cosilla, pues ahí me tenéis. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Yolanda, súper inspiradora. Y creo que ahora pasamos para afuera a tomar un café y después seguimos con Diego Hidalgo y su panel sobre Amovens. ¿Sí? Vale. Sí.